Hola, hola, ¿cómo les va? El placer de reencontrarnos un lunes más aquí con Expedición Albiceleste. Me asusté, tengo que admitir que me asusté porque veía las barritas ahí de la señal de ajuste. Para los que peinamos algunas canitas ya sabemos de lo que estamos hablando. Pero estamos en otro lunes aquí en Expedición Albiceleste repasando la tarea de los argentinos. Mucho playoff, mucha definición, mucha búsqueda por títulos y ascensos. Y también sufriendo algunos descensos para los argentinos en este fin de semana, en lo que fue la semana pasada y el fin de semana particularmente. Así que lo vamos a estar repasando a lo largo de una hora aquí en UQ Web Radio, como lo hacemos todos los lunes, en nuestra nueva plataforma, ya no tan nueva, pero post pandemia transformamos esto en imagen, donde podemos ver también y repasar los videos de los argentinos que nos representan por el mundo. También usted nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter, donde post programa plasmamos todos los números y toda la estadística individualmente de cada uno, con sus resultados y sus distancias, y también la posibilidad de seguirnos en Instagram, en nuestro canal, en nuestra cuenta de Instagram también, donde subimos los videos y las actuaciones en video de cada uno de ellos, y nuestro canal de YouTube, donde obviamente también lo hacemos y donde nos pueden suscribir también para darnos una mano con respecto a los seguidores y a la cantidad de personas que están viendo nuestro canal. Obviamente también lo pueden hacer en nuestra cuenta de PayPal, donde pueden depositar el monto que quieran, pero para nosotros va a ser también muy provechoso para seguir con este producto, con esta idea y con nuestra posibilidad de seguir a los argentinos por el mundo, como lo hacemos ya hace 3 años en esta plataforma y como lo hacemos ya hace bastante más tiempo en mi cuenta de Twitter. Así que esa es la información obligada de cada principio del programa, pero para empezar a detallar toda la información, es momento de presentarla a ella, así que ya la saludo a la señorita Isondú Patoco, ya hoy instalados en el Team Frío. Sí, ya desde anoche me parece, ya arrancando con este viento medio raro, con ese ruido, particularmente acá en casa, se escucha mucho el ruido del viento. Claro, ahí está, tenemos ruido propio de viento y ya arrancamos anoche. De este lado del programa, por lo menos, a favor, team frío, team invierno, team chucho, lo que más quieran. A mí me da igual, yo soy team frío para lucir cosas tan lindas como estas, por ejemplo, para estar calentito en casa, todo pachuchado así. Así que bienvenido el team frío a Expedición Albiceleste, pero además aprovechando mucho para estar en casa, para estar viendo cómo le va a los argentinos por el mundo. Tuvimos así como algunos títulos de este fin de semana. Bueno, el sábado una jornada muy extensa de Liga Endesa, sí, pensando que se definían las posiciones para ver cómo quedaban los cruces en los playoffs, donde se terminaron decretando también los dos descensos. Por ahora habrá que ver después cuestiones económicas y demás, pero hoy los dos equipos descendidos, el San Pablo Burgos, el Moraván Andorra, donde tuvimos también un ascenso del Aleboro, tuvimos al Granada sin presencia argentina, pero un ascenso al fin, ya líder de esta etapa regular de la Aleboro, así que ya tenemos al Granada confirmado como uno de los ascendidos. Habrá que ver cuál es el otro, tenemos una fecha más todavía en la segunda categoría de España para determinar todos los equipos que van a ir del segundo al noveno puesto, para empezar a tener playoff y ver cuál se gana ese segundo ascenso en cancha. Así que vamos a tener muchísima actividad. Playoff en Brasil, playoff en Chile, playoff en Uruguay también. Así que mucho de lo que hablar en esta hora de programa. Así es, tenemos dos ascensos más, tres ascensos más en realidad, porque también lo decimos dentro de los títulos. El ascenso del Baskonia B, de la Liga EVA, a lo que es la Le Plata, el ascenso también del Santurci, el equipo que está jugando Juan Manuel Orellano. Siempre de las fases finales de la Liga EVA se producen ascensos con jugadores argentinos, en este caso le tocó a Juan Manuel Orellano y también a Lucas Sigismonti. El partido de Lucas Orellano también está subido en nuestro canal de YouTube, subcompacto, el del primer partido donde terminó con 19 puntos y 8 rebotes, muy interesante lo de Juan Manuel Orellano, ojalá ya la temporada que viene en Le Plata pueda mantenerse en el equipo, en un equipo que estuvo líder durante prácticamente toda la temporada de su divisional en la Liga EVA. Recordamos que en la Liga EVA son 5 divisiones, donde después en el Final Four, en realidad es un Final Eight, donde se distribuyen en tres zonas de 4, y ahí terminan definiendo los 3 ascensos. No pudo ser para
el equipo de Juan Ijazen para el UCAM Murcia, que el año pasado sí lo había hecho con el Cartagena. Y después el ascenso de los chicos que estuvieron hablando con nosotros el lunes pasado, ¿no? De Martín Ramati y de Tiziano Borioni, que terminaron ganando la estancia de semifinal en el Final Four, le ganaron al Sánchez y Murcia 91-39 con muchísima contundencia, con muchísima tranquilidad. Juega un cubano con ellos dos, así que también hay que destacarlo. 20 puntos para Tizi, 11 para Martín Ramat. Y después lograron el título, ¿no? Porque ganaron en la estancia de final también ante el Solanas 65-51, así que muy cómodas las dos victorias y el ascenso finalmente, el retorno del Autocar Rodríguez Daimiel a la Liga EVA, ¿no? Para la próxima temporada. También se está definiendo el básquetbol en Islandia, porque también están jugarán el quinto partido, así bien digo, en Islandia con Pablo Bertone. Y después arrancaron los playoffs en Italia, tanto en la Lega como en la Serie A2, que ya está terminando. De hecho, ya terminó y se decretó el descenso también del Stella Azzurra. Y también lo que es la Serie B, arrancando los playoffs con muchísima presencia argentina, tanto en playoffs como en playout, donde hay un solo argentino, pero hay que destacarlo también. Así que muchísima información que ya empezamos a repasar. Y vamos a empezar bien a lo grande, ¿no? Porque bien decías que el sábado hubo una jornada extensa, una jornada donde jugaron todos los equipos y donde, tengo que decirlo de entrada, hace falta que en cuatro definiciones, en cuatro series, los argentinos se enfrenten en una instancia de cuarto de final. Cuatro posibilidades, hay cuatro partidos. Tranquilamente podría haberse puesto uno en cada uno, pero no. Habrá duelo argentino finalmente en cuartos de final. Y los cuatro jugadores que pasan en solamente dos partidos. Claro, dolor país, porque siendo un poco a lo que fueron los resultados de esta semana, teníamos ya al Barcelona confirmado primero, sí. Ya al Real Madrid confirmado segundo. Iban a depender, de acuerdo a los resultados que se dieron justamente el sábado, cómo terminaban en las posiciones. Bueno, tuvimos al Barcelona ganando al Baxi Manresa, además tuvimos duelos argentinos también en esa última fecha, 94-80 con un partidazo de Nicolás Laprovítola, una gran segunda mitad para él. 20 puntos, 2 rebotes en su planilla personal en tan solo 18 minutos. Un Barcelona que, como decíamos, ya no se estaba jugando demasiado. Está aprovechando a rotar muy bien el equipo. No tuvo igual mucha piedad con el Baxi Manresa. Se termina llevando la victoria por el lado del otro conjunto catalán. Son los dos catalanes, básicamente. Lo tuvimos a Juan Pablo Baulet con 11 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Y quedando en los cruces de playoff, Barcelona contra Gran Canaria. Y ahí tenemos el primer cruce argentino. Y vamos a tener al Real Madrid contra, quien hablábamos recién, contra el Manresa. Puesto número 2 para el Real Madrid, puesto número 7 para el Manresa. 1 para el Barcelona, 8 para el Gran Canaria. Series que van a estar arrancando el 25 de mayo. Va a estar arrancando Real Madrid-Manresa. Y el 27 va a estar arrancando Barcelona-Gran Canaria. Claro, porque el primer partido se va a jugar 25, 26, 27 o 24, 25, 26, 27. 24 o 27, claro. Claro, y después ya dos partidos por día en lo que es la continuidad. Ahí seguramente habrá algún reclamo con respecto a los días de descanso que tengan, porque Barcelona va a jugar el tercer día y después va a jugar dos días después. Real Madrid va a tener un poquito más de tiempo. Pero bueno, me parece que está bueno. Raro, me pareció raro lo del arranque con el partido 1 jugando un partido por día, ¿no? Pero bueno, mira la pavada que iba a decir, digo, es feriado, pero no, para ellos no, para nosotros. Claro, es más, para ellos no creo que sea un feriado muy feliz para España en este caso, básicamente. Claro, porque claro, claro. No tendría mucho que ver. Claro, un besito y nos vimos en Disney. Claro. Pero sí, no creo que sea un feriado feliz para ellos. Para nuestro país es importante, gran parte de la historia argentina, el 25 de mayo, pero bueno, aprovechamos que acá es feriado, un locro. Y tenemos uno por día. Claro, un locro para almorzar y ahí en la siestita un partido de Liga Endesa. Al día siguiente lo que quedó del locro, otra siestita, claro. Y otro partido de Liga Endesa y así 4 días comiendo el locro, claro. Y durmiendo siestita. Las sobras. Tuvimos otro duelo argentino en la última jornada, quizás el que menos brillo ha tenido por los argentinos que estuvieron en partido en cuestión. El Gran Canaria cayendo ante Real Madrid 83-91, sin puntos para Nico Brusino, tan solo 4 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias para Gaby Deck, 2 conversiones de cancha nada más para él en 19 minutos.
No ha sido la mejor participación, como decíamos, el Real Madrid ya no jugándose por nada, pero sí el Gran Canaria, que se tuvo que quedar en cancha, tuvo que esperar un rato más, porque necesitaba la derrota de el Betis, no. Del Bilbao y Betis estaban jugando entre sí. Necesitaba la derrota del Bilbao, una mano que fue a tiempo extra, así que hubo que esperar en cancha para conocer ese resultado. Finalmente terminó cayendo el rival directo que tenía Gran Canaria, le dio la clasificación a los playoffs. Bueno, lamentablemente para nosotros tenemos ahí ese duelo, doble duelo argentino en inicios de playoff, así que bueno. Sí, muy lindo los remos de Ale Pérez, del Flaco Noguera y del señor Leo Margo desde la producción. Nos vimos todo el homenaje al señor Montes de Oca, que no sabíamos ni qué había pasado, la gente lloraba, los familiares estaban ahí. O sea, pero me parece que la cabeza de los jugadores de Gran Canaria que estaban sentados en el banco suplente viendo el homenaje, porque seguramente lo hubiesen tenido que ver, pero sí, estoy seguro que si la definición no era, esos muchachos se iban a ir al vestuario, o sea, no se iban a quedar sentados ahí esperando. Pero después fue como tragicómica la situación porque estaban haciendo un homenaje al señor este y después ellos terminan festejando la clasificación, entonces como que fue ahí medio tragicómica la situación, pero bueno, finalmente Gran Canaria se metió, quizá desconsuelo por ahí por algunos equipos que quedaron ahí entre medio, pero alegría por el fondo de la tabla, ¿no? Porque finalmente el Fuenlabrada pudo zafar, también el Obradoiro, así que habrá quizá nueva temporada. Lo de Fer Zurbriggen me parece que queda como el gran margen de duda para la próxima temporada, porque no terminó la temporada jugando y se puede llegar a complicar esa situación. Bueno, ojalá. Sí, también hubo una cuestión física, estaba con unos problemas en la espalda que lo habían dejado, también fue de una rotación. Sumaron jugadores nuevos al plantel, me imagino que pensando justamente en estas circunstancias de estar peleando la parte baja, estar peleando el descenso. Fuenlabrada, Obradoiro y Zaragoza finalmente fueron los que se terminan salvando en esa última jornada. Real Betis con esas 4 victorias en forma consecutiva, una de ellas también ante el Gran Canaria en la penúltima. Ya estaba salvado una fecha antes, lo que decíamos, me parecen piezas importantes también para esta Liga Endesa, tanto como el Fuenlabrada, el Zaragoza me parece sobre todo piezas importantes para Fer Zurbriggen. Creo que no tiene contrato para la próxima temporada aún. Había publicado algunas fotos también vía redes sociales hablando de lo que había sido su temporada en el Obradoiro. Así que imagino que la apuesta también es seguir pensando en jugar en el viejo continente, ya sea en España, puede ser Italia. Habrá que ver cuáles son las posibilidades que se le abren para él. Así es. Bueno, entonces quedó Barcelona-Gran Canaria. Me parece que las 4 series estaban a estar buenísimas. Mm. O sea, recordamos que es al mejor de 3. La primera fase, ¿no? Los cuartos de final. Sí, señor. Entonces, Barcelona-Gran Canaria, Real Madrid-Baxi-Manresa, esos 2 partidos con 4 jugadores argentinos, y después estarán jugando Valencia ante Baskonia, lindo duelo también, y el Juventud de Badalona ante Tenerife también. Me parece que esas 2 series, más allá de esas, son para sentarse después del locro, después de la siesta, agarrar pochoclos y ver los dos partidos esos, que me parece que están también súper atractivos, así que del primero al octavo ya están definidos los cuartos de final de la Liga ACB, que seguramente varios de esos partidos se verán por Fox, ¿no? como estamos viendo hasta ahora, así que seguramente lo estaremos disfrutando. ¿Qué onda con la Leboro? Ya ascendió Granada, finalmente hoy hablaban ustedes de hay que ver si tiene los recursos económicos, me parece que con la que juntó en la Copa del Rey le vino bárbaro, para poder presentar los avales para jugar la próxima Liga Endesa. Imagino que sí, por las dudas, para los que no saben por ahí, no depende solamente de una cuestión de ascender y ya te ganas tu plaza, claro. Como dice Fede, hay una cuestión económica que tiene que bancar a cada una de las instituciones que tiene su lugar en Liga Endesa. Hubo un par de temporadas donde, de hecho, los equipos que ascendían, que ganaban su posibilidad de jugar la máxima categoría, no lo pudieron hacer justamente por estas cuestiones y se mantuvieron durante un par de temporadas los mismos equipos en la máxima categoría. Va un poco de la mano de esas cuestiones. Imagino, igual que vos, que el Granada no va a tener estos inconvenientes y creo que quedó demostrado en lo que fue la Copa del Rey, la última Copa del Rey, también con una muy buena cantidad de público más allá de las cuestiones turísticas. Fue una gran plaza y me parece que es una plaza muy interesante también para Liga Endesa. Ya lo tenemos al Granada confirmado ahí con ese récord de 26 victorias y 7 derrotas en la fase regular. Queda una fecha todavía que la va a estar jugando de todas maneras.
Pero bueno, pero ya ya, tenemos. pero ya sabemos que tenemos segundo y tercero definido también, y con presencia argentina. Claro, el segundo, el Movistar Estudiantes, que además tenía esta cuestión de, al haber sido campeón de la Copa de la Princesa, tenía asegurado ese segundo lugar, incluso si el récord no le daba, le termina dando, pero si no le terminaba dando, iba a ser segundo igual. Claro. El Movistar Estudiantes, por ahora, con récord de 24-9, sumando su segunda caída en forma consecutiva en esta penúltima fecha. El segundo lugar y el tercero para el Lleida, el equipo de Juan y Marcos, que viene de ganar en la última jornada, 22-11 el récord para el Lleida. Así que segundo y tercer lugar asegurado. Nos vamos igual a divertir muchísimo con la última jornada de Leboro, que se va a estar disputando en los próximos días. Y por suerte ya con varios equipos clasificados con presencia argentina para lo que viene. Así es, porque ya está clasificado también. Igualmente me parece que lo de Cáceres está ahí pendiendo de un hilo, pero puede llegar a pelear puesto con el noveno y con el décimo, que en realidad tienen una derrota más. Puede llegar a igualar, hay que ver después cómo está la definición con el Valladolid y con el Tau Casteló, estos dos equipos que están peleando con el Cáceres ahí por el noveno lugar, que en realidad es el octavo boleto para los playoffs, como decíamos, después del ascenso de Granada, y el Girona, que va a estar sin problemas definiendo con el Palencia el cuarto y el quinto lugar. Así que ya sabemos que Movistar Estudiantes es primero, que Lleida es segundo, entre Girona y Palencia se definirán el cuarto y quinto lugar, y después habrá que esperar qué pasa con el Cáceres de Mateo Díaz para ver si logra la clasificación, porque ahí está, ya te digo, bastante peleado. Si gana el Cáceres, obviamente se mete en la definición, se mete en ese octavo lugar, y después Tau Casteló y Valladolid, entre ellos tres, van a estar terminando definiendo el último boleto y el rival del Movistar Estudiantes en playoff. Así es, bueno, también determinados lo que fueron los descensos, al menos ya el Huesca y el famoso Palmeralma, El Mediterránea Balma ya famoso. decretaron su descenso la Le Plata, y vamos a tener, bueno, vamos a repasar primero lo que fue esta penúltima jornada, donde tuvimos además algunos duelos argentinos, porque por ejemplo el Movistar Estudiantes y el Girona se enfrentaron en esta jornada, fue triunfo para el Girona, ya con la vuelta de Marc Gasol, también una cuestión positiva. Para resaltar, igual súper ajustado, 70 a 68 con 4 puntos, 3 rebotes y una asistencia para Máximo Fielerup. Y en el Movistar Estudiantes, 10 puntos, 9 rebotes, una asistencia en 24 minutos para el Luca Fagiano. Así que los dos argentinos que vieron acción y se enfrentaron en esta penúltima jornada con buenas tareas. Están los videos si los quieren ver en la cuenta de Twitter de Falta Técnica. Tuvimos también una muy buena participación para Juan y Marcos, lamentablemente, no, con triunfo, perdón, 89 a 82 este partido, 10 puntos, 5 rebotes, una asistencia en 23 minutos para Juan y Marcos. Contra el Palmer, Alma Mediterránea, Palmer. O sea, Fue es la justamente, última que claro, vamos a decir. penúltima, Salvo. porque nos interesa también en la última jornada lo que pueda, porque juega con el Real Valladolid, que es quien estábamos hablando recién. Claro. Así que penúltima vez que lo vamos a mencionar. Pero bueno, justamente esta caída del famoso equipo determinó el descenso de la categoría. Para ellos hubo 9 puntos y 4 rebotes de Fausto Ruesga en lo que fue caída del Melilla. Y hubo 4 puntos y 5 rebotes para Mateo Díaz en lo que también fue caída para el Cáceres, 75 a 92 ante el Real Valladolid. Porque todo tiene que ver con todo. Y vamos a tener en la última fecha de la fase regular duelo argento A ver. entre el Melilla y el Lleida. Melilla ya sin chances de clasificar al playoff, pero bueno, un duelo argentino es un duelo argentino. Hablábamos de la importancia del partido del Cáceres. Habrá que ver cómo llega el Granada, que es básicamente el Claro. rival que va a tener en condición de visitante el Cáceres. Habrá que ver si ya no les importa cómo termina la fase regular. Total, ya ascendieron. Todos los partidos van a ser a las 4 de la tarde el 20 de mayo. El viernes que viene. Este viernes. Bien. Tenemos al Movistar Estudiantes contra el Oviedo. Sí. El Girona contra el Alicante. Sí, los partidos que nos interesan son Claro. esos. Y el Tau Castello, que es el otro rival que está ahí peleando la última posición, contra el Guipúzcoa. Así es. Y el Palencia, que es el que está peleando con el Girona. Va a estar jugando con el Juaristi, equipo que siempre eliminó a argentinos y le ganó finales a argentinos. Así que ahora
podría dar una mano a los argentinos ganándole al Palencia y ya depositando al Girona en el cuarto lugar en ese duelo. Que recordamos, que ocupando el cuarto lugar no va a jugar contra el quinto, viste que en los duelos de playoff siempre pasa eso, que el cuarto contra el quinto. Bueno, en este caso el cuarto va a enfrentar al séptimo, porque el quinto y el sexto son los que están ahí en el medio de los playoffs, teniendo en cuenta que ya el primero logró el ascenso. Así claro. Vamos a estar viendo cómo se define ya el día viernes, entonces, la definición en la fecha 34 de la Ley Boro. Nos vamos a la Ley Plata porque otra vez se secaron la transpiración los muchachitos del Valencia. Le ganaron por un punto, 71-70. Recordamos que tanto en instancia de octavo de final como en cuartos de final, el Valencia pudo pasar de ronda por la diferencia de gol. Ahora va a tener que ganar sí o sí porque... O ganar o empatar. Claro. Ganar o empatar. Al menos el empate le sirve. Esto parece que fuera un programa de fútbol, ¿viste? El empate le sirve. 71-70 en el duelo ayer contra el Albacete, en la primera semifinal. 11 puntos para el señor que estamos viendo en pantalla, Gonzalo Bressan. Gracias, Alberto, como siempre. Juancito Hierrezuelo terminó con 3 puntos y 3 rebotes. Y un volador, Bautista Lugarini. También está el videíto también en nuestro canal de nuestra cuenta de Instagram. 7 puntos y 1 rebote. Y ese volcadón que estamos viendo precisamente ahora, muy atento Pulgar, ahí la vemos en la volcada de Bautista Lugarini, así que victoria por 1-71-70 para el Valencia sobre el Albacete, el próximo fin de semana obviamente el juego 2 definitivo, ¿no? Estuvimos viendo algo del partido en el almuerzo familiar con una muy rica bañacauda hecha por Marta. Así que muy muy rica el almuerzo y disfrutando obviamente. Igual la pasamos mal porque iba dominando claramente el Valencia en un momento, ganando por 14, por 13. Se le pusieron a tiro ahí en el cierre y estamos más que prendidos para ver obviamente lo que va a ser la vuelta de esta semifinal. Súper, súper interesante. ¿Tenés la fecha del próximo partido? ¿O te ahí te digo? No, ahí te digo. Ya rápidamente, mientras seguimos viendo imágenes de este duelo, el segundo partido va a ser el próximo 21, es decir, el próximo sábado. Perfecto, maravilloso, para el fin de semana. Ojalá que sea, con un triunfo. Nos preguntaban acá, decís, ¿pero puede terminar empatado? Sí, puede terminar empatado. Absolutamente. Esto es lo que pasa en las series a dos partidos. Puede terminar empatado, ojalá que termine empatado con victoria del Valencia también para el próximo partido, bienvenido sea. Pero vamos a tener cosas interesantes para ver el fin de semana. Yendo a lo que es la Liga EVA, mencionabas en el popurrí de arranque el ascenso del Baskonia B a la Le Plata, equipo que está hoy en Liga EVA, que le ganó en su última presentación al Ángels Visión Gandía, 68-53, con 6 puntos y 5 rebotes en 15 minutos para Lucas Sigismondi. Sí, en ese partido logra el ascenso porque venía con récord de 1-1, le había ganado al Uros de Riva y había perdido contra el Salou, así que esa victoria y la diferencia de gol también ahí influyó, le terminó dando el ascenso al Baskonia, muy festejado también, poco festejado en la cuenta de Twitter de Baskonia, que a la vez estaba siguiendo también el partido del sábado con lo que era la Liga Endesa, su posible clasificación y la ubicación en la Liga Endesa, así que poco festejado en la cuenta de Twitter, pero finalmente el Baskonia B se metió en la definición. Santurci también ganó los 3 partidos, en realidad ya el último partido sin presencia del argentino porque ya había logrado el ascenso con las 2 victorias en los 2 primeros partidos, muy contundente, muy bueno lo de Juan Manuel Orellano, que como decíamos 19 puntos y 8 rebotes en el primer partido y 11 puntos y 9 rebotes en el segundo, un alero escolta muy interesante que juega muy bien de espalda al cesto, así que también para si lo quieren ver, ya está en nuestro canal de YouTube subido desde el día que se jugó, específicamente el primer duelo, el del 12 de mayo. Así que ese mismo día subimos el compacto de Juan Manuel. Y después el que quedó en el camino, como decíamos, es el UCAM Murcia, el equipo de Juan y Hassen. Ahí logró el ascenso el Barcelona. El Barcelona B logró el ascenso a la Le Plata, donde estuvo la temporada pasada. Y te recordás que el ascenso a la Le Boro no lo aceptó y finalmente terminó descendiendo a la Liga EVA. Bueno, volvió a ascender el Barcelona con Lucas Murcia, decíamos, 2 derrotas y 1 sola victoria ante el Unicaja Andalucía.
El Barcelona que no tiene muchos inconvenientes aparentemente para afrontar la idea de estas de estos equipos son fomentar lo que son las canteras, las formativas. Creo que claramente el Barcelona viene siendo uno de los más importantes en este rubro, siendo por ejemplo uno de los casos Juan y Marcos hoy jugando en el Leboro. Él debería haber jugado esta temporada de Liga EVA, también con una muy buena medida del Barcelona fue cedido para jugar en el Lleida, con todas las cuestiones de papeleríos que hubo en el medio. También acertada la decisión no solamente de dejar a sus jugadores en una categoría quizás un poco más fácil, pensando que venían de ascender de la Le Plata hacia la Le Boro, también a estas cuestiones de prestar jugadores para que sigan desarrollándose más allá de que no sea en el club propio, me parece también una medida súper acertada del Sí, sí, porque en el equipo de Liga EVA o en el año pasado que era de Le Plata, bueno, más allá de Juan y Marcos, estuvo jugando Nagy, por ejemplo, que este año tuvo minutos en Euroliga. En su momento también jugaba Sergi Martínez. En el Valencia también, Guillén Ferrando, también otro de los jugadores que juega con Bressan, Lugarini y Herrezuelo, también tiene muchos minutos en Valencia, tanto en Eurocup como en la Liga Endesa. Así que realmente es muy interesante que estén jugadores en filiales de equipos que tienen equipo en Liga Endesa, así que me parece súper interesante. Uno de los casos claros y emblema, me parece, de el Barcelona, ya en una categoría de suma importancia, el caso de Agustín Ubal, el uruguayo que está jugando en el Breogán. También hubo un video de él despidiéndose hoy de la gente de Breogán, hablando de lo que había sido esta temporada con el equipo que recién ascendía del Aleboro. Bueno, el Barcelona entendió que quizás no tenía tanto lugar en Liga Endesa o en Euroliga jugando con el Barcelona. Bueno, se va a préstamo, es cedido para que pueda sumar minutos de calidad en algún equipo que necesite del juego del uruguayo. Así es. Bueno, lo que decíamos en los títulos también, el ascenso del Rodríguez Daimiel, el equipo del Autocares, que venció en semifinales y en final. Lo hablábamos un poquitito entre los títulos, así que ascenso a la Liga EVA para el equipo de Martín Ramati y Tizi Borioni. Otra vez Tizi Borioni en esos 20 puntos, 4 triples, así que su mano seguía encendida. Un buen acompañamiento para el equipo en este Final Four. Había ahí estaba la tribunita justo abajo de la cámara, que era del Daimiel, así que las felicitaciones para ellos. Para todos los sponsors, como decía Martín en la nota pasada, que también hubo mucha gente que aportó. Y también para completar, una muy buena tarea de Bruno Farabello, que por ahí no lo destacamos muchas veces, pero estuvo jugando en el Mijas, en la primera de Andalucía. Le ganaron al Benalmádena, 94-79, 18.7 asistencia. Voy a ver si hablo con Bruno para ver si hubo filmación de ese partido. En esa categoría no hay tanta, pero estaría bueno también repasar un poquitito lo que hicieron estos chicos que están en el ascenso, ¿no? Porque esto es menos que Liga EVA. Claro, es una categoría inferior. Claro. Y menos que la primera nacional, menos porque que la realidad es regional. Claro. ¿Sería la quinta? ¿Quinta categoría sería? Ya me pierdo. La EVA es la cuarta, claro. Sexta. Claro, la sexta. La quinta es la primera nacional. Claro, ahí está. Así que estas son, en realidad no es sexta, sino que es tipo regional. O sea, no llegan, ascienden a la primera nacional que jugó, por ejemplo, el Rodríguez Daimiel, ¿no? Claro. Y los que descienden de la Liga EVA. ¿Le parece que para cerrar España, escuchemos lo que nos dijo precisamente Bautista Lugarini? Vamos, en realidad no es una nota, sino que fueron algunos videitos que nos mandó Bautista, así que se prestó muy bien a la nota porque estaban, en este momento están entrenando, eso a veces se nos complica. Así que le preguntábamos bien a Bautista este cambio, ¿no? Esta mudanza a Valencia, recordamos que él había arrancado en el Palmera, Alma Mediterránea, Palma. Y bueno, ¿y cuánto suma también esta presencia argentina también? Así que escuchamos la primera respuesta del gran Bautista Lugarini. Hola Fede y hola a todos los del canal. Bueno, la primera pregunta en cuanto a cómo me siento yo. Creo que a medida que fue pasando esta segunda parte de la temporada, fui agarrando ritmo y me fui sintiendo mucho mejor. Yo venía de una lesión de 6 meses recuperando mi rodilla que ya me había complicado hace unos años atrás, así que bueno, fue adaptarme a un nuevo club, a un nuevo continente y país, así que ahora creo que
que ya me siento parte del equipo y mucho más cómodo. Así que en lo personal me siento muy bien. Y después, obviamente, que ayudó mucho tener dos argentinos en el equipo, como son Gonzalo y Juan. Yo venía de Mallorca, que también tenía a Maxi y a Fausto, así que hizo mucho más fácil la adaptación y además que vivimos juntos, el día a día se hace mucho más fácil y mucho más llevadero, así que me vino muy bien. Bueno, la primera respuesta del argentino, uno de los tres integrantes que tenemos en el Valencia, hablando además de Gonzalo Bressan y de Juan Irrezuelo, los que ya estaban acoplándose a Bauti. Y le preguntabas también, Fede, cómo sobrellevaban la cuestión de ganar las dos rondas previas de estos playoffs por diferencia de gol, implicando que ganaron uno y perdieron uno, pero con el gol average a su favor. Y le consultabas también si le gustaba este sistema de competencia, y esto es lo que nos contestaba Bautista Lugarini. Bueno, en cuanto a la pregunta del sistema de juego acá, que es eliminatorias a dos partidos y pasa el equipo con mejor diferencia de puntos, la verdad me resultó extraña, pero a nosotros nos benefició porque hicimos muy buenos partidos de local, pudimos sacar una buena ventaja y de visitante no jugamos bien y pasamos las dos clasificatorias perdiendo. Así que nos benefició mucho, pero me resultó algo extraño, la verdad. Bueno, y para cerrar esta mini entrevista que le hacíamos con preguntas y con videos, también yo le preguntaba con respecto a esto de la semifinal, ¿no? Básicamente con el presente del Valencia, ¿cómo vio el primer partido de semifinales y cuánto se puede complicar teniendo en cuenta que va a jugar en condición de visitante y esa diferencia mínima? Por eso esto nos respondía Bauti Lugarini para cerrar esta mini nota de preguntas y videos. Bueno, y en cuanto al partido de ascenso que estamos disputando, el primer partido fue muy duro. Ellos vienen de ser primero en nuestra conferencia, en la etapa regular. Y aunque le hayamos ganado los dos partidos en esa etapa, creo que la final es como es esto. Y encima por una plaza en Leboro, creo que son totalmente distintas. Y bueno, así se vio reflejado en el primer partido que no pudimos imponer nuestro ritmo y aunque ganamos, no pudimos sacar una buena diferencia para ir un poco más cómodos de visitante. Pero bueno, las finales son así y hay que salir a ganar obviamente todo. Así que el sábado que viene vamos a ir por el ascenso en Albacete. Bien, ahí estaba Bautista Lugarini opinando bien, con respecto a las tres preguntas. Quedó clarísimo el momento, quedó clarísima la situación y bueno, queda clarísimo también que lo que anticipábamos un poco, que va a ser complicado. Él nos explicaba también que el equipo el que están enfrentando el Albacete fue el líder de su conferencia, así que realmente complicado para el próximo fin de semana, pero confiamos en el tridente argentino. Totalmente, así que gracias a Bautista por las respuestas, gracias también a Papá Bressan que está prendido y nos pasaba también información sobre lo que mencionábamos recién, nos decía que es Primera Nacional lo que estábamos diciendo recién, quinta categoría, hablando del equipo de Bruno Farabelo, así que corregimos la información como corresponde, Bien. gracias a Alberto por estar prendido siempre al programa y a las redes del programa y nos vamos para Italia. Sí, vamos con para Italia porque Nos quedó me iba a ir chiquita la por Islandia, lista. pero Italia Playoff, que en realidad quedaron solamente tres representantes argentinos, muy poquito, y tuvieron poquitita participación. De hecho, Bruno Chiarella no jugó en la victoria, en el duelo argento, entre el Venezia y el Tortona. 77 a 66 fue la victoria del equipo de Chiarella, y en ese partido sí tuvo participación Ariel Filioy. También, gracias, como decía recién Alberto, también gracias a Pablo Filioy, gracias a Demian, que siempre están atentos a todo lo que publicamos y le mandan retweet y me gusta a todo, así que también a ellos el agradecimiento. Bueno, Ariel, el tercer hermano, el tercer hijo de Germán, también otro gran jugador de Atenas, sufrió derrota por 11, 5 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en 19 minutos para
el bueno de Ariel para el Tano cordobés Ariel Filho. El Tano contó nada. Fue derrota también del Pesaro en manos de la Virtus Bolonia, 76 a 82. Entendible, uno de los máximos candidatos, campeón de Eurocup, líder de fase regular también de la Liga Italiana, con 3 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias de Lancha Delfino en 30 minutos en cancha. Recordamos, si hay algún despistado por ahí que no vio el programa pasado y que no lo vio por el canal de YouTube de 1contra1web.com, donde están todas las repes completas, el Trieste, el equipo de Marcos de Lía, fue eliminado. El Brindisi, el equipo de Lucho Redivo, también fue eliminado. Y el Trento, el equipo de Toto Forray, también fue eliminado. Quedaron entre las posiciones 9 a 14. Y ya no están participando, obviamente, de lo que son los playoffs de esta Liga de Italia. Los que quedaron en posiciones de descenso, la Fortitudo Bologna y el Cremona, los dos equipos que ya no van a estar participando la próxima temporada, esperando por los ascensos, obviamente, de la A2. Así es, estos partidos estarán continuando, y ya te voy a decir bien cuándo, porque estoy bajando. ¿Tenés? Tengo. El segundo partido del Tortona contra el Reggio Venezia va a ser mañana a las 3 de la tarde, este partido, y a media horita más tarde, 3:30, el segundo juego de Virtus Bologna contra Pesaro, al menos bien. Obviamente lo que nos interesa a nosotros, los duelos que no tienen argentinos. Así es. Que sigan. Bien, que sigan, que después los atenderemos. Otro, si sí. Pasan de ronda los argentinos. Está complicada la situación, el que tiene la tiene más complicada es el Pésaro, sin lugar a duda, contra la Virtus, muy complicado, pero bueno, confiamos en el Lancha. Sí, la realidad es que la otra, cualquiera que gane nos va a venir bien, porque los dos por el equipo tienen argentinos, así que... Sí, recordamos que en el caso de Italia es al mejor de 5, no es al mejor de 3. Hay que ir detallando, viste, si es al mejor de 5 o es al mejor de 3, porque muchas de las competencias fueron cambiando también y fueron mutando, como también al mejor de 5 son las definiciones en la serie A2, en la serie A2, porque finalmente descendió el Stella Azzurra, el equipo donde alternaba Lucas Fresno, pero donde se consolidó Lucas Maglietti. Venía de meter 11 asistencias en un partido, en el primer partido. 8 puntos en el tercero, lo puso 6 minutos en el partido 4 y perdieron 80-59. O sea, un saludo grande al coach, no sé cómo se llama, pero ponelo al pibe. Shame on you, al coach. Claro. Así que bueno, terminó quedando 3-1 la serie, terminó descendiendo en esta instancia. Se juegan como una especie de semifinales, pero los dos que pierden terminan descendiendo. Así que no habrá más participación para Lucas Maglietti, como tampoco habrá más participación para Agustín Fabi, que perdió la serie ante el Piacenza en el duelo de ayer, 81-77, con 5 puntos para el argentino. Así que la Top Secret Ferrara queda también en el camino. Y el que tendrá que esperar quinto duelo, pasado mañana, el miércoles, va a ser el Chiusi de Muso. Así es, porque serie igualada 2-2 en este caso. En el primer juego, 11 puntos, un rebote, 3 asistencias en 21 minutos para Bernardo Muso. Esto fue en el segundo juego, perdón, juego número 3, 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en lo que fue triunfo 76-70 y dura caída en el juego 4, 48-64 con 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia en 22 minutos para el ex San Lorenzo. Lo que decías, el 18 de mayo, quinto partido de esta serie entre el Treviglio y el Chiusi para definir quién continúa en cuartos de final en esta A2, donde ya tenemos al Udine clasificado y donde tenemos al Scafati y al Piacenza enfrentándose en esa misma en ese mismo cruce. En los cuartos de final, todavía por definir dos llaves más, de las cuales todavía no conocemos ninguno de los equipos. Sí. Verona Mantova. En la Oro está clasificado solamente el Udine. Las otras tres series fueron al quinto partido, que se va a estar jugando el miércoles. Y sí están definidas en las semifinales de La Plata, donde está el Scafati ante el Piacenza y donde está el San Bernardo ante el Ravenna. Claro, el Cantú. Así que vamos a tener. Así lindo que veremos cómo se desarrolla después los quintos juegos. También hubo arranque de la Serie B. Muchísima presencia argentina, muy buenas actuaciones de los argentinos, así que nos vamos a quedar con los destacados. Duelo de argentinos, finalmente el equipo de Matías Bortolín pudo vencer al equipo de Diego Corral, que no estuvo en cancha el argentino. Sí lo hizo Matías Bortolini, que adivine qué.
Hizo doble doble. Hizo doble doble. Muy No vale si bien. no hizo doble doble. Y encima metió 7 asistencias. 21 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias en 37 minutos para Matías. Ya está pensado, ya está descargado el partido para hacer el compacto. Así que tendrá compacto el bueno de Matías, seguramente con un efusivo relato, como tiene siempre, y alabanza para Matías Bortolini. Así, no aceptamos menos. No, no, no. Si no es doble doble, que directamente que ni lo publique. Tal cual. Tuvimos también una buena participación para Sebastián Vico en lo que fue triunfo, además del Faenza ante el Rugo di Puglia. 80 a 69, 23 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 32 minutos para Sebastián Vico. Serie 1 a 0, por suerte, a favor del Faenza. ¡Y el profesore! Y el profesore. Así le decía. Bueno, sí. Ganó también el Agrigento, ¿eh? Finalmente le ganó al Imola, a Andrea Costa Imola, 72-67. Buena actuación de Albano Chiarastella con 16 puntos, 7 rebotes. Buena actuación también del rosarino Nico Morisi, que no había jugado los últimos dos partidos, guardándolo para esta instancia. Bueno, terminó con 14 puntos, solamente 2 puntos para Santiago Bruno. Y también ganó el de la dupla, ¿no? Stanis Gersetti. Esta semana lo hemos nombrado mucho a Marito, ¿eh? Hay que hacer como el programa de radio de Matías Martín, donde si lo nombras 3 veces en el mismo programa tiene que salir al aire. Sí. Hacemos así, bueno. Decías, buena victoria, 81 a 60, cloro triunfo del Rieti ante el Viola Reggio Calabria, con 13 puntos, un rebote y 4 asistencias para Nico Stanic, y con 9 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia para el nombrado Mario Gersetti. Sí, Mario Gersetti, que lo hemos visto en la semana pasada, perdón, en una foto en Quilmes, también en estas cuestiones que van apareciendo por ahí, lo veíamos en jugando Liga Nacional todavía. Con Sabi y con Mildosa, en la misma foto. Claro. Así que era una foto muy expedición al Biceleste. Claro, sí. Porque Sabi después terminó jugando acá, pero tuvo mucho jugando afuera, así que era una linda foto. Bueno, repasamos entonces lo de... bueno, ganaron todos, salvo en el caso del Rizzo Pavia, que obviamente terminó perdiendo contra un equipo argentino, y también perdió el equipo de Marcelo Dipa ante el Senigallia. Y lo más preocupante es que perdió el equipo de Juan Manuel Cáceres, y eso es por el play-out. Así que arrancó perdiendo ante el Avelino 70-52, una diferencia bastante abultada. Volverán a jugar a Forio la semana que viene. No, creo que hay fecha entre semanas, si no me equivoco, ¿eh? Bueno, vamos a estar pendientes igual de lo que pueda llegar a pasar. Yo estoy yendo a la Serie C, donde lo único que voy a decir es que hubo 25 puntos de Licha Racio en lo que fue triunfo del Monte Catini Terme ante el Palacanestro Prato, le voy a decir, hay un número en el medio, no le importa a nadie. 76 a 60 con 25 puntos para Licha Racio en mi equipo en la Serie C. Sí, tenemos el compacto y tenemos nota de Racio hablando en un ítalo... Zaratense. Ítalo Zaratense, no me acordaba la ciudad. Sí, bueno, la voy a poner porque la verdad que se entiende lo que dice, se entiende por eso, porque hay una mezcla ahí de idiomas, pero por eso se entiende, así que después vamos a estar subiendo también ese compacto. También vamos a estar subiendo el compacto de Franco Bassani, terminó con 26 puntos el Enrico Battaglia, que con esta victoria 65-57 ante el Hospitaletto terminó clasificando a playoff, así que bien por lo de Bassani. Recordás que hablamos con los dos, con él y con Fede García, la dupla argentina del Enrico Battaglia. Y también el que obtuvo título fue Pancho Mesa, ¿no? Fue Francisco Mesa con el Casapula. Había entre semana había metido 32 en la victoria sobre el Sarmense, y después le ganaron al Marigliano, perdieron por 9, pero así todo terminaron logrando el ascenso, así que buena presencia argentina en lo que se refiere a la campaña Silver en esta divisional. Y después subimos el compacto de Lalo Merlo. Sí, gracias a él, básicamente, que nos manda la data, que nos manda los links para que podamos hacerlo a los videos. Un Lalo Merlo que metió 20 puntos y 8 rebotes en lo que además fue triunfo de su equipo, 88 a 67 ante el Basket Belici. Así que gracias obviamente a Lalo por estar también siempre prendido a las redes del programa, y que nos manda la información por ahí cuando es un poco compleja de encontrar. Uh-huh. Él siempre nos da una mano, así que también muchísimas gracias. Un partido, te digo, bastante calentito contra el Bellici en condición de visitante, la gente muy cerca, paredes atrás de los aros, muy cerquita, tipo en modo Atenas, así, viste, que tenés la pared y el aro. Bueno,
un ambiente bastante hostil, pero terminó prevaleciendo Lalo Merlo, que fue noticia durante toda la semana pasada porque tiene un cantito de la hinchada. Lo leí en varios portales Ahí me mataste. que se hizo famoso porque le cantan como si fuera obispo a Lalo Merlo, como la de Maradona, pero se la cantan a él. Ah, no la vi. Pido disculpas. No, no, yo te pongo al tanto porque me causó rareza, digo, que se hable de Lalo Merlo, se hable tanto. Bueno, un portal de Italia terminó subiendo ese video y bueno, ahí está la canción para O visto a Lalo Merlo. Me voy a quedar con un solo título de la serie D. Estamos en negociaciones con el señor Francisco Rodríguez Duhalde para que nos pase el video del triple doble que metió ¡Upa! el día domingo. 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias para el pequeño Rodríguez Duhalde, porque hay que decir que Santiago es el hermano mayor, Francisco es el hermano menor, que lo conocimos también en aquella nota de los cuatro argentos. Así que, si escuchá lo que voy a decir. Si la abuela de un compañero filmó bien desde la tribuna, tendremos el compacto. Me preocupó porque cuando me dijo abuela, no es por desmerecer lo que pueden llegar a ser abuelas en el mundo. Pero después me tranquilizó porque me dijo, no, pero guarda porque se trae la cámara, el trípode. Bien, Ya cuando la, me dijo, bien. la señora, sí. Bien la Cuando abuela. me dijo eso, me tranquilizó un poco. Me dijo, puede ser una filmación hecha con el celular, con una señora, Y el pulso te abuela. lo debo también, ¿no? Me asustó, pero bueno, después cuando me dijo, trae el trípode, trae cámara, así que ahí me tranquilizó un poco. Veremos qué pasa con el compacto de Fran Rodríguez jugando para el Olimpia Rutigliano. Bien, bancamos. Bancamos la actitud de la abuela, además. Y es más, voy a poner. Obvio. Gracias a la abuela. ¿Para dónde hay que decir? Tenemos Serbia, Islandia, tenemos quiero Islandia. Islandia porque hay quinto juego. Hay quinto juego en Vamos, Islandia. vamos, para que estoy llegando, estoy llegando. Donde el Reykjavik, el equipo de Pablo Bertone, el Valur, viene de perder en su última presentación, tan solo por dos, pero está ahí y forzó el quinto partido. Doble, doble para el argentino. 13 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias en 36 minutos en el juego 4. Así que vamos a tener quinto partido en la final de Islandia. Espere que le digo cuándo. Espere que le digo cuándo porque me olvidé de anotar la fecha. Y le estará jugando el 18, el miércoles. Quinto juego el 18, quinto definitivo. O sea, el que gana es campeón. Así que todos alentando al Balur, Balur, Balur. Así va a ser la canción. En tiempo suplementario, además fue el último partido, cabe Claro, aclarar. va. Pero Sí. bueno, lo importante es que hay quinto partido y que tenemos un argentino en la definición. Obvio, obvio, había ganado el primero, después ganó el segundo el Team Dastur que fue el que eliminó al equipo de Nico Ricciotti, ¿eh? Sí. Así que viene agresivo con los argentinos, después ganó el tercero el Valur y como decías, viene en tiempo suplementario ayer, terminó ganando el Team Dastur el cuarto, así que tendremos quinto juego en tierras islandesas y después nos queda para repasar entonces Serbia. Serbia, que arrancó también la estancia de semifinales. Claro, donde tenemos al Borac, el equipo de Lautaro López, con triunfo ante el Dynamic VIP Pay, no sé. 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias en 20 minutos para el argentino, partido que fue este fin de semana. Lo quise hacer para falta técnica y faltaba buena parte del juego, por eso no está subido. Lamentablemente, pero la buena noticia también, además de que arrancó la actividad en Serbia hace un par de semanas para el Borac, pensando que se suma ya una vez iniciados los playoffs, vamos a tener una buena presencia argentina ahí. Así es. Uruguay finalmente la Aguada eliminó a Goes, así que nos quedamos sin argentino por el lado de Goes y sin argentino por el lado de la Aguada, ¿no? Sí, alto. ¿Qué pasó? Por hoy es 16, ¿no? Hoy es 16. Bien, acaba de perder el Borac, dolor país, contra Ah. el Cemun, 85 a 82, con 8 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias de Lautaro López en 30 minutos en cancha, inicio de esta siguiente etapa. Es serie empatada 1 a 1, tengo acá. Está bien, con el Ahí mismo está, equipo, con el con el mismo Dynamic. equipo, ahí está. Claro, porque pasa que el Dynamic Drip Pay me parece que le está faltando el nombre de la ciudad. Y es lo que dijiste vos recién. El Cemun. Eso. Ahí está. Bueno, serie empatada Así 1-1, que, de 100, ahí está. 85-82, recién sacado del horno. Jugaron muy Bien, bien. temprano. A las Sí, 12. más temprano de lo habitual, ¿no? Porque siempre por lo general arrancan a la una. Claro, 12 del mediodía arrancó el partido, así que bueno, tenemos el resultado para el cierre.
Bien, bien. Entonces volvemos a Uruguay porque decíamos, Aguada finalmente eliminó a Goes y Biwa estará arrancando la instancia de semifinales today, ante el Trouville. Así que estará jugando el equipo de Diego Pena García, ya con Donald Sims, volviendo en el tramo final de la competencia en aquella victoria ante Olimpia del arranque de la semana pasada. Así es, 8:20-15 el horario de inicio de este partido entre Bien. Biwa y Trouville, 22:30 en Peñarol Aguada. Nos sigue interesando Aguada más allá de que no está Marcos Mata, básicamente porque Nicolás Casalanguida es el entrenador. Estuvo hablando hace un ratito también en UQ Radio sobre lo que fue esta serie, la cantidad de público que se movió también para ir a ver los partidos, la definición que tuvo pensando que fue en tiempo suplementario, después de ir palo y palo todo el encuentro después de los 40 minutos. Así que Aguada también sigue estando en nuestra agenda por Nico Casalanguida, lamentablemente ya sin Marcos Mata en el plantel. Y mencionábamos lo que había sido justamente la serie con Goes, buena participación para Franco Giorgetti, más allá de la eliminación, siendo importante en los últimos dos juegos. 68-66 el triunfo en el juego 4, con 16 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia. Y en lo que fue la caída, la última presentación para Goes, 20 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. También la eliminación para Guille Narvarte, el entrenador, que habían terminado punteros en la fase regular. Muy bien, escalamos en el Excel porque nos habíamos comido Brasil y Chile, para los últimos 5 minutos. No es que nos habíamos comido, sino que a ver, nos fuimos derecho para España. Arrancaron la estancia de semifinales. Flamengo está 2-0 ante Minas en duelo de argentinos, en duelo de juninenses, en duelo de bases. Así que Flamengo arrancó ganando los dos primeros partidos. En el segundo, buena participación de Franco Balbi. Terminó con 12 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Tuvimos la estadística más allá del tropezón, de la web de Brasil. Así que gracias a Flash, que nos pasó la información. En ese partido, 6 puntos para Facu Corbalán, en esa derrota del segundo juego. Así que ahora juegan 1 y 1 en Brasil. No Sí. juegan 2-2-1, sino que es 1-1 y 1. Sí. Serie igualada en un triunfo por lado para el Franca y para Sao Paulo. En el primer encuentro, triunfo de Franca 80-78 con 2 rebotes y 2 asistencias para Santi Scala y 6 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias para el argentino en lo que fue caída de su equipo 74-87 en el juego 2. Y vamos a tener continuidad de esta serie justamente hoy a las 8 de la noche. El tercer partido de la serie entre Sao Paulo y Franca, partido en Sao Paulo. Así es, y mañana jugarán en Minas Gerais, estarán jugando Minas ante Flamengo, ya el tercero, el que puede llegar a ser decisivo, ¿no? Porque si gana Flamengo se barre la serie, no así en el caso de Sao Paulo y Franca, que ya aseguraron mínimo un cuarto partido de la serie, volviendo otra vez a Franca y rezando también, ¿no? De poder robar un partido ante el campeón de la Basketball Champions League. Así es. Y yendo a lo que es Chile, entre lo más destacado, la participación de Romeo Ferguson, me parece que es lo más importante. Serie 2-1 a su favor, en lo que fue triunfo 93-87, doble doble figura para él, 25 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Y en lo que fue una dura caída en el juego 3, 54-75, también doble doble figura para él, 12 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias en 31 minutos para el argentino. Así es, si quieren ver el compactito del hijo de Carl Ferguson, porque es el hijo nacionalizado argentino, en realidad él es nacido en Argentina, Claro. Romeo Ferguson, está el compactito en nuestro canal de YouTube de esos 25 puntos y 12 rebotes. Muy interesante lo de Romeo Ferguson, ¿no? Muy interesante, digo, en función de nuestra gran frase, en nuestra bandera, Che García, Romeo Ferguson es argentino, está cruzando la cordillera. Obviamente que esto es chiste, ¿no? El que elige es el Che García y quedamos en eso. Y también buena participación en lo que fue la remontada de la serie del Puente Alto ante Valdivia. 17 puntos en la victoria 93-60. Ayer perdieron, en realidad fue remontada del Valdivia porque estuvo a punto de terminar la serie Puente Alto, pero más allá de los 18 puntos de Martín Cherbo, finalmente lo lograron empatar. Así que habrá quinto juego también entre Valdivia y Puente Alto, como no va a haber en realidad. A ver, espera, ¿cómo están las series? Sí, Universidad de Concepción ya pasó ante Puerto Montt, Leones de Quilpué está ante Las Ánimas 2-1, Puerto Varas está ante Deportes Castro, el equipo de Ferguson está ganando 2-1 en la serie y habrá quinto juego
entre Puente Alto y Valdivia. Perfecto. Y Bien. siendo las 13:59. Sí, lo único que digo, cierre nada más, hubo triple doble de Nati Ríos, por el lado femenino. También vamos a estar armando el compacto para la gente, esta gente del que sale los martes a las 2. Las pibas estas, sí. Sí, las pibas estas. Triple doble para Nati Ríos y salvación. Finalmente pudo mantener la categoría el Capri, así que después vamos a estar armando también el compactito de Nati Ríos. Bueno, 14 horas in point, así que nosotros nos vamos. Gracias, Ison, gracias a todos por estar colaborando y acompañando este proceso. Gracias a Pulgar, obviamente, que hoy estuvo muy acertado en su mejor momento. Estimo vestido de verde, no sé por qué, pero Pulgar también se viste de verde. Está todavía, ¿no? Pulgar no se Sí, fue. no, no se fue, está acá. No, pensé que ya se había tomado el vuelo, pero A no, la noche. está. No, no, está. El fin de semana no estuvo el ebrio, estuve trabajando yo. Ah, Así bueno, por eso no hubo que sí, errores. se tomó el fin de semana fresco. En Bariloche creo que está ¿El ebrio? patinando. Ah, mira, bueno, está bien. Igual las planetas estuvieron perfectas, así que. Pero porque las hice yo, no las hizo el ebrio. Claro. Así está. Bueno, nos vamos, nos encontramos el próximo lunes. Mucho más expedición albiceleste, mucho más argentino para repasar. Así que gracias a todos, nos encontramos el próximo lunes con mucho más expedición albiceleste aquí en nuestra casa, aquí en UQ Web Radio.